Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. Al lado de Mario Alberto Kempe les habla Fernando Palomo. ¿Cuántos días sin fútbol no estuvimos pensando en ver el día de hoy? El día en el que arranca una nueva temporada. El Bayern Múnich se estará cruzando ante el Paris Saint-Germain. Estos campeonatos cortos hay que empezar de la mejor manera. Los campeones lo saben y va a buscar en este partido los tres primeros. Sané. Tito Lewandowski. Buen trabajo de la defensa. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Eso fue un buen gol. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. En este club estuvo siempre bien instalada la cultura de ganar. Es algo que estaba muy identificado en la camiseta del Bayern Múnich. Fernando, se viene el gol. Y no pudo. ¡Wow! ¡Qué malo soy! Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Intensa lucha por la pelota. ¡Wow! Le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Pésima salida del portero, se le dejó servidita. Le iba a salir muy caro el error y lo corrige. Hay partidos en que las equivocaciones se pagan caro y a punto estuvo este de sufrirlo. Ahora, mirá cómo regala la pelotita. Sigue con la pelota. Pero ahí está, la defensa logrando recuperar. Serge Gnabry. Leandro Paredes. Ahí la lleva Neymar. Ahí está Messi. Danilo Pereira. Le puede decir adiós al peligro después de esta. Esa pelota de Müller que le va a llegar al compañero, ahí va buscándola. ¡Ocasión de empate! Vaya, Müller, también se aprovecha en este tiro de esquina para empatarlo. ¡Gol del Bayern! ¡Gol! Esos goles se me gustan así. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Un respiro de alivio tras esta recuperación. En la nueva de ahora se tuviese hecho el gol ahí con Lewandowski. Está muy duro. Pero aquí en este juego estaba bien lento. Mbappé. Era su doblete, pero se ha quedado en manos del arquero. Se quedó en la. Hay córner para el Paris Saint-Germain buscando romper la igualada. Acá no ha pasado nada. Verratti. Ojito, es Neymar quien la lleva. Buen pase, pero estaba fuera de juego. Buena recuperación en zona de peligro. Y
consigue dejar la marca atrás. Ha tapado muy bien esa pelota. Gran regalo del Bayern. Lateral. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Neuer que tapa, sigue la jugada. ¡Qué buen bloqueo! Neymar sacando el tiro de esquina. Atentos que hay chances de contraataque. Ojo que hay chance por el medio. No. Intervención de Berratti. Coño. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? ¡Qué manera de rebotarle la pelota, Mario! Es que si no lo hace así, le cobraba penal. Neymar. Neymar dándole la pelota al contrario. Entrar se le hizo más fácil que la tabla del uno. Señores, esto es fútbol a su máximo nivel. Fíjate qué bien se desengancha y la jugada termina en gol. El partido por ahora 2-1. Oh. Danilo Pereira. Mbappé. No, bueno. Basura. Este chico cuando está en fuego, Kylian. Y en el fútbol tiene que haber, como en todas cosas de la vida, alegría y tristeza. Amargura, o tristeza porque te hace un gol. Y la alegría cuando te recuperas lo más pronto posible para conseguir uno vos. Así son, así es el fútbol, eso es lo lindo. Llega cortando bien y recupera. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Bueno, muchachos, 2-2 el partido. No se pueden quejar. Yo voy a descansar un rato la garganta por ahora, tomar un poquitito de agua. Se mueve la pelota y la segunda mitad arranca a ver si hay ganador en esto. Leandro Paredes. Mbappé. Berratti. Habrá lateral para el Bayern. Sané. Toda esa pelota es de Thomas Müller. Puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Ese buen pase de Müller. Encuentra línea de pase maravillosa. ¡Gol! El Bayern es una máquina. Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada, espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Bueno, quédese con la bocha más.
asfixiante presión en su terreno. Gran presión en el ataque, ojo. Un arquero que Neuer casi que le clavan el gol. No pueden creer que se hayan perdido esta oportunidad. Tito Lewandowski. Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta. Donnarumma que se impone. Ha pegado la pelota en un defensor. El entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio. Sacruta el córner. Sané. Este es una peatona. Muy buena salida del arquero. La pelota le llega como un peluche. Cuando le tiraron un oso, pero con garras. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Sigue con la pelota. Nuno Mendes. Ojito, en Neymar que la lleva. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. No. Ahí la lleva Neymar. Qué bueno anticipo. Mbappé. Y ahí le pega la pelota. Qué bien que ataca Neuer. La tiene Müller. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Los toman mal parados. En este los van a castigar. ¡Wow! ¡Diablo! ¡Coño! ¡Qué malo soy! Me está pegando lo tuyo ya. ¿Qué fue? ¿Son tres solamente? Pesó. No es que no pesó mucho, es que el equipo no funcionó y el técnico es un desastre. En la 23 son cinco. Es Kimmich el encargado de patear el córner. Mandado la pelota lejos de su área. Y de cabeza la pelota se va al costado, se la saque de mano. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Con este ataque que está en peligro. ¡Ah! ¡Qué graso, por favor! ¡Aplaudirlo nomás! Llueve el córner al centro del área. ¡No, hombre, jefe! ¡Dedícate a jugar básquet mejor! A Sergio Ramos lo buscan a ahogar con la presión, pero tiene salidas. ¡Ahí le queda el título! ¡Wow! A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina. Kimmich que cubre el córner. Sergio Ramos neutralizando todo. Pueden pagar muy caro dejar tanto espacio libre para Kylian Mbappé por ese costado. Han regalado la pelota. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Kimi. ¿Cómo lo loco? ¿Cómo lo loco? ¿Tú no estás viendo que hay un mapa abajo? Berratti. Esta puede ser buena. Lewandowski es grande. Aplausos para este equipo con una compostura enorme tratando de empatar el partido con la pelota al pie. Hay espacio suficiente para avanzar.
A continuación, lo que se viene en esta película es un tiro libre para el Paris Saint-Germain. Lo dejó en el camino. Di María. Oh, se asustó nomás por la presión del defensor. Son menos de los minutos que le quedan al partido. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. ¿Cómo encontró esa línea de pase? Wow. Verratti. Ahí está Sergio Ramos. Verratti. Se le fue el balón, así nomás. Les está quedando muy poco tiempo todavía. Lo pueden empatar. Pinta bien esta jugada, pinta bien. Y la defensa neutraliza. Mbappé. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Ya no tiene la pelota. Vamos, vamos. Ahí está Messi. Impamable que toca la sacó el arquero de la Danger Zone. ¡Oh! El árbitro central adicional. ¡Oh! Ahí se prepara. ¡Oh, pero no sabe quién es ese! Es el Leo Messi. Messi ha regalado la pelota, increíble. Game. Ya se lo queda el portero. Todavía puede. ¡Está! Como si no fuera suficiente. Y dejan todavía más clara su superioridad. Se escapó solo Mario con las múltiples de silbato final. Este equipo hoy arranca la temporada con un excelente partido que deja reflejo ya el resultado de lo que han trabajado para defender el título. No, yo puedo seguir. Yo estoy por el grupo a ver si quieren dar plomo, pero no parece. Saludos a todos desde el Orange Velodrome, recinto que hoy nos recibe con el mejor de los cielos para ver un partidazo. Es el partido de la fecha, seguro. Les saludamos, Mario Kempes,
y Fernando Palomo, hoy tenemos fútbol de gran calidad. Esto será un espectáculo. ¡Mbappé! ¡Gran tapada del arquero! ¿Ha dicho eso, Fernando? ¿Y en qué momento? Este arquero es un monstruo. El Principito Griezmann a cobrar. Y bueno, con esto se acaba. ¡Mbappé! A ver cómo lo termina Mbappé. ¡Ahí está para darle tranquilidad a su equipo! No puede mantener el balón el PSG. Ojito, es Neymar quien la lleva. Verratti. Leandro Paredes. ¡Y ahí está! ¡Y llegó el primero! ¡Qué manera de arrancar! ¡Qué basura! Ajá. Pues se le quitó. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Ahí tiene la pelota Tadita, puede ser una. Ahí se viene mano a mano con el arquero, ojo. La torre. Qué malo soy. Es increíble, Fernando, estaba solo delante del arquero. Leandro Paredes. Ahí la lleva Neymar. Puedes entrar. Atento, que parece buena. Ojo con la que tiene ahora, ojo. Pasó cerca, pero se ha quedado lejos el sueño del marcador. ¿Qué, un defensor? Yo no sé por qué está ahí. Y falla en el último momento. Es increíble. Recibió Lucas Hernández. Se le fue el balón nomás. Leo Messi se queda para fusilar al arquero. Este es para tarjeta coloradita, señor árbitro. Se ganó la tarjeta roja. Eso no era para roja. Como igualito. Ajá. En cualquier momento llaman de la NASA, Mario, que han visto un objeto volador. Es difícil. Pobrecita, Fernando, la paloma. Mira cómo vuela. Pasó muy cerquita de ellas. Olivier Giroud. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Esta puede generar una buena oportunidad. Ahí está otra vez. Ojalá y pierda, tampoco no me pase por inventando. Muy buen corte defensivo. Ahí están buscando el contraataque. Los están agarrando mal parados. El Inter le van a castigar. Lloris. Ahí está cerca, puede ser, y está. Qué manera de pegarle, no era fácil. La verdad que era difícil, pero se tuvo confianza y le pegó. Wow. No puede mantener la pelota. Es el Messi. Dale, Leo, es tuyo. Por si no, no le será suficiente. Nuestra defensa está mala, mala, mala. A ver cómo la puedo arreglar.
No. Francia ha perdido el balón. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Mbappé. La tiene atadita Kylian Mbappé y se viene en toda velocidad. Grema. Mbappé, gol de Francia. Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar en gol. Y por ahora el marcador 3-1. Después le dije que los compañeros son nosotros, por favor. Se acercarán al rival. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. El Paris Saint-Germain se ha adueñado de la pelota, del partido y de todo lo que conlleva. Y hay rivales que sufren si no pueden tener la pelota y encima van abajo del marcador y eso es peor todavía. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Mbappé. Si va a tener una para meter un centro, que sirva es esta, señor. Teo Hernández. Mira el centro que mete en el área. Cante. Wow. Y el jugador no se lo puede creer, ¿eh? El arquero la vio pasar, pero el arco le dijo que no. Esto parece que viene el gol. ¡Golazo! Esto lo deja solo uno. Se escapó, se fue solo al ataque, Mario, y en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe, solito, hizo todo y hasta lo definió. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. ¡Le va a pegar Mbappé! ¡Wow! Coño, ese gol me dolió. No debió de pasar. Se viene el tiro de esquina, ya lo prepararon, ojo. Hay dos goles de diferencia y hay una posibilidad de cortar distancias. Fin del primer tiempo y por los cánticos de...
Vamos a continuar con la segunda parte. Ahora mueve la pelota el Paris Saint-Germain. Berratti. Teo Hernández. Pelota de Pogba. La lleva el Principito. ¡Wow! ¡Mano del arquero! Berratti. ¡Qué buena acción! Parece que he confundido los colores de la camiseta. ¡Uy! Presnel Kimpembe. Neymar. Berratti. Deja todos en el camino, va con el arquero. Era una oportunidad clara y no logran aprovecharla. El peligro se fuma. Gran presión en el ataque, ojo. Es buena la pelota atrás. Ahí lo tienen. Coñazazazo. ¿Cómo no van a ganar partido? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Hombre de refresco en el Paris Saint-Germain. Se ve el tiro de esquina al área. Eso es un golazo. Es el gol del descuento. ¿Podrán remontar? Señor director, por favor, otra vez las imágenes de este tiro de esquina. Gracias. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. 4-3, un solo gol de diferencia, puede pasar cualquier... Vamos, el empate en la meta. Invitación para Neymar, se manda el ataque. Era bueno el ataque, pero se suma. Griezmann, que pierde la pelota. De aquí a más 30 minutos le queda el partido. Diablo. Shining in the streets and it's still wild, in the streets and the violence.